Bueno, es cierto que la política es sumamente complicada y a mí el tiempo me ha ido enseñando que en política, en tan solo horas, todo puede cambiar. Con lo cual hay que ser muy prudentes, hay que tener los pies en el suelo, hay que seguir trabajando intensamente, hay que atender a la ciudadanía como se ha venido atendiendo hasta ahora. Lo que sí tengo claro es que el trabajo está hecho. Es decir, el aval tiene que ser el trabajo ya llevado a cabo. Nadie va a recuperar el terreno perdido o el no ganado en los últimos meses. Por lo tanto, yo creo que en este momento la ciudadanía tiene absolutamente claro qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decidir, y a partir de entonces creo que es momento de tomar esto con calma, con sosiego, siguiendo el ritmo de trabajo que uno ha llevado durante todo este tiempo y la confianza es mala consejera. Bueno, yo me siento sumamente orgulloso del respaldo que me han venido prestando los ralejeros durante estos 16 años que llevo en política. En un primer momento fui aquel concejal de Hacienda que nadie conocía, bueno, pocos, quizás por mi vinculación a través del deporte a este municipio. Luego fui creciendo, me dieron un empuje importantísimo que llegué a ser diputado nacional, porque aquellos 5.000 votos, un poco más de 5.000 votos en el año 2007 fueron los que me invitaron luego a poder llegar a ser diputado nacional. A partir de entonces, en el año 2011, con la mayoría absoluta y ahora en el 2015 con la nueva mayoría absoluta, con lo cual yo creo que esto es una deuda pendiente que todavía sigo teniendo con los ralejeros. Esa es mi máxima alegría, el salir a la calle, saludarles, ver cómo la gente, indistintamente que te apoye o no electoralmente hablando, pues no tiene ese rechazo, no te mira raro, no te señala con el dedo. Habrá quien no le haya gustado mi gestión, lógicamente, y quienes estén un poco cabreados conmigo, pero todo el mundo creo que sabe que no he hecho nada con una mala intención de fastidiar a nadie. Mi objetivo siempre ha sido inclinar la balanza en el beneficio general de nuestros ciudadanos. Yo creo que el plan de barrios ha sido nuestro gran bastión. De hecho, me decía el primer teniente de alcalde, Adolfo, cuando estábamos ya conformando este programa electoral de las próximas elecciones y estábamos también poniendo la balanza, el balance de todo lo que hemos llevado a cabo, me ha dicho, oye, ¿tú eres consciente de la cantidad de actuaciones que hemos llevado a cabo en los últimos años? Yo creo que incluso los ciudadanos se han olvidado, porque es normal, de la cantidad de actuaciones que hemos llevado a cabo en los ralejos. Tenemos que hacer algo en la que podamos poner sobre la mesa cuál ha sido nuestro trabajo. Y le dije, pues nada, ponte a trabajar, haz un análisis electoral con esto de la nueva ley electoral y mira a ver en qué momento lo podemos decir. Porque creo que es fundamental que hagamos un balance en donde empecemos a detallar, a dar al pormenor todo lo que se ha llevado a cabo en ese plan de barrios en los últimos 4 años. Fíjate que yo no me acuerdo, claro. Es que cuando empiezas a ver en un folio toda esa relación de actuaciones que hemos hecho, dices, wow, ¿y esto es de este mandato? Yo pensé que era del anterior. Es decir, en determinadas ocasiones hasta uno mismo desconoce cuál es el cómputo global de todo lo que ha ejecutado. Por lo tanto, creo que es momento de poner sobre la mesa todo ese balance para refrescar a la ciudadanía cuál ha sido el trabajo que hemos llevado a cabo. Mire, yo creo que en la política hay determinadas cuestiones que se han tomado como de segundo nivel. Uno de ellos ha sido la economía. No para todos, ¿eh? No para todos, también tengo que reconocerlo. Pero desde mi punto de vista, han habido políticos en las distintas administraciones que han descuidado lo importante. Y lo importante es la parte económica. ¿Por qué? Porque es el corazón de una administración. No existe ninguna política social sin economía. No existe ninguna política urbanística sin economía. No puede haber una actuación cultural sin economía. Por lo tanto, yo que tengo esa parte profesional, formación que viene vinculada a la parte económica, a la parte financiera, y que además entré por primera vez a la parte política de la mano de o gestionando un área que era el área económica, el área de Hacienda, pues llevo clavado ahí, tatuado, la importancia que tiene el área económica. Yo no creo en las casualidades. En el año 2003, cuando llegué al Ayuntamiento de Los Ralejos, era un ayuntamiento desestructurado presupuestariamente, 15 millones de euros como presupuesto, y me fui
En el año 2007, estaba haciendo memoria, dejé de ser concejal de Hacienda con 25 millones de euros, 10 millones más, sin subir los impuestos, con un presupuesto estructurado. Volví en el año 2011 con una caída de 25 millones de euros a 22 millones de euros, con un presupuesto nuevamente que se empezaba a desestructurar, y hemos vuelto a la senda de la recuperación y estamos ahora encima, por encima de los 30 millones de euros. ¿Esto cómo se hace? No hay varitas mágicas, no hay milagros, tan solo es prestarle el interés, la importancia que tiene un área como esta, y hoy podemos decir que el Ayuntamiento de Los Realejos, sin estar en lo óptimo, es un ayuntamiento que cumple con las ratios exigidas por el Ministerio. Mira, el ayuntamiento, mayoritariamente en España, ha habido algo muy bueno, ¿no? Que el Partido Popular en su momento planteó, que luego fue muy criticado, que es la ley de estabilidad presupuestaria, el techo del gasto, pero creo que es el momento de ya retroceder o reformar esa ley, porque al fin y al cabo ya todos nos hemos puesto en cintura, incluso el Puerto de la Cruz. Y digo incluso el Puerto de la Cruz porque es un municipio al que quiero, es un municipio al que admiro, es un municipio que con rabia he dicho cómo es posible que ese municipio se haya dejado ir como se dejó ir, pero sin embargo en estos últimos años ya han recuperado la senda, han salido de ese plan de ajuste, y entonces si ayuntamientos como el Puerto de la Cruz ya han sido capaces de meterlos en vereda, pues ahora creo que ese buen trabajo que ha hecho el gobierno municipal del puerto o del resto del municipio, hay que recompensarlo. Y quienes lo hemos hecho bien, pues también tenemos que tener un beneficio de esto. ¿Qué quiere decir? El ahorro, todo ese dinero que se llama remanente de tesorería, no se puede utilizar porque el Ministerio no lo permite. Hay una ley que no lo permite porque hay un techo del gasto. Quiere decir que en función de lo que te gastaste el año anterior, puedes crecer un porcentaje, solo un porcentaje en el gasto que vas a ejecutar en el siguiente año. Por lo tanto, si tienes más dinero del que te permite ese techo del gasto, pues tendrás que dejarlo en ahorro, como yo digo, en el cochinito, y nunca podrás romper el cochinito para poder invertir hasta en tanto en cuanto esa ley no se modifique. ¿Y para pagar a proveedores sirve? Solo sirve para amortizar deuda, pero ayuntamientos como el nuestro, que tiene deuda cero, pues no se puede pagar, y para inversiones financieramente sostenibles hasta un límite, quiero decir. Tú imagínate que el año pasado gastamos 10 y ahora nos permiten gastar 12. Pues nosotros podemos crecer 2 con esas inversiones financieramente sostenibles. Para eso tienes que cumplir una serie de ratios, un rollo económico, estar dentro de los mínimos de tiempo de pago a proveedores, no tener deudas como nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, el ayuntamiento sigue haciendo esa inversión, pero le sigue sobrando la parte del remanente, que es lo que exigimos. No solo los Realejos, sino muchos otros, que se modifique ya a través de la ley. Y el otro día veía una película con mis niños en casa, ¿no? que aparecía Doris, ¿no? Y Doris es un pez que tiene una memoria fatal, ¿no? Y que al final sí, se olvida de todo, se olvida al minuto, no se acuerda de lo que habló hace un ratito, etc. Y bueno, digo esto porque en ese momento me sonreía recordando las declaraciones de algunos miembros de la oposición en este municipio, ¿no? Empezamos la entrevista hablando de todo el balance de las obras que hemos llevado a cabo. A mí me pueden decir que soy un mal alcalde, que tengo un grupo de gobierno pésimo, que hemos hecho unas malas actuaciones, que dejamos de hacer no sé qué cosas, pero nadie me puede rebatir, el que nosotros actuemos solo al final. Eso es mentira, lo diga quien lo diga. Lo diga quien lo diga es mentira, sencillamente porque ahí está, eso está escrito, está presupuestado, está adjudicado y lo más importante, se ve en la calle. Por lo tanto, nosotros no hemos dejado la inversión para los últimos días. De hecho, a partir del 15 de abril no habrán obras en mi municipio. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay que dejar refrescar, hay que dejar que la ciudadanía vea qué es lo que se ha hecho. Y si el trabajo que se ha llevado a cabo es bueno o es malo, y que hagan un análisis. Pero yo creo que entrar en la vorágine de la obra del último minuto, de la actuación del último momento, es un error garrafal. ¿Por qué? Porque ya los ciudadanos no son los de antes. La ciudadanía hoy en día tiene conocimiento de la política, sabe perfectamente lo que se ha hecho y lo que no, en qué momento te han atendido y cuándo no. Por lo tanto, la gente tiene memoria, no es como Doris. No es como Doris. Pero la oposición a veces sí.
Yo creo que de forma intencionada, ¿no? Intentan confundir, intentan mezclar las cosas. Insisto, ¿no? He escuchado algunas declaraciones en este sentido diciendo que no entienden cómo. Hay partidos que aparecen ahora y por primera vez van a los actos públicos y otros que se dedican a invertir solo en el último momento. Mi pregunta es, ¿y dónde ha estado usted durante los últimos años? ¿Quiere decir que no se ha enterado de todo lo que ha sucedido en su pueblo? No de lo que ha hecho el grupo de gobierno, sino de lo que ha sucedido en su pueblo. Si es así, no está usted capacitado para afrontar una dirección de una administración como esta, porque al fin y al cabo, cuando uno, por ejemplo, vive en un rincón de este municipio y se le hizo una actuación en el año 2016 y escucha ese tipo de declaraciones, dirá, o no se entera o me está tomando el pelo. Por lo tanto, en este sentido hay que tener cuidado con lo que uno dice en los medios de comunicación, ¿no? Yo no suelo inaugurar nada. Nada, a mí la ley no me afecta, ¿eh? Porque dicen que la ley prohíbe la inauguración de... ¿Usted nunca ha inaugurado nada? Nada, es decir, he inaugurado un escenario, creo que fue en La Ferruja, porque me lo pidió la Comisión de Fiestas, un alumbrado que hicimos en la zona de Placeres, porque me lo pidieron los vecinos, porque ellos hicieron un picoteo y llevaron allí unas tortillas, unos refrescos, un poco de vino, etcétera. Pero yo nunca he inaugurado algo por iniciativa propia. Siempre que ha habido alguna inauguración de algo es porque alguien nos lo ha pedido y creo que es de recibo atender la demanda de los vecinos. Pero nadie puede decir que corté ninguna cinta porque abrimos la calle Vir Clavijo o porque hemos inaugurado la Avenida de Canarias. Se termina, se abre al tráfico y esa tiene que ser la inauguración. Llegar allí con los medios de comunicación, sacarte la foto, a mí no me parece una actuación correcta y por lo tanto durante los 8 años ahora que cumplo como alcalde nunca he hecho actuaciones de inauguración por aquello de sacarme una foto, ¿no? Mira, el Cabildo, no como entidad, quizás el gobierno insular actual ha conseguido de mí algo y es que se me cayera un mito. Yo entendía que el Cabildo era el ente supramunicipal por excelencia, era el hermano mayor, era el que iba a proteger a los ayuntamientos. Yo soy sumamente municipalista. Yo soy un hombre que cree en la política desde lo local, cree en la gestión desde lo local. Y ahí, a medida que nos vamos alejando de lo local, pues creo que la política es mucho menos acertada o mucho menos personal. Por lo tanto, creo en la atención directa del ciudadano. Claro, cuando el ayuntamiento, los ayuntamientos en general, somos el hermano pequeño, con un presupuesto mucho más pequeño, con unas competencias mucho más limitadas, con urgencias en determinadas ocasiones que no podemos atender de primera mano, y tocas la puerta de tu hermano mayor, que es el Cabildo, y te encuentras con un no por respuesta, un abandono, o incluso culpándote, es como aquellos hermanos, ¿no?, que se rompe una figura en casa. Lo rompió el hermano mayor, pero siempre le echa la culpa al más pequeño, porque al final el pequeño pues no sabe defenderse, todavía no sabe hablar y por lo tanto te quitas el muerto de encima. Eso es lo que sucedió. ¿El hermano menor un poquito respondón y cañero? Bueno, yo creo que el hermano mayor me ha intentado echar la culpa cuando ya yo sabía hablar, con lo cual en ese momento se equivocó en los tiempos. Y el Cabildo aquí creo que se ha equivocado mucho, muchísimo, muchísimo. No solo con los Ralejos, yo pongo algunos otros ejemplos. Por ejemplo, lo que han hecho con el municipio de Candelaria o con Arona no se hace. Es decir, no puede ir el presidente del Cabildo a inaugurar una obra en esos municipios sin avisar a sus alcaldes o alcaldesas. Es decir, eso es una falta de respeto. Luego, el hecho del saneamiento. No puede señalar con el dedo a los ayuntamientos porque están en unos índices bajos de saneamiento. Preocúpese, usted tiene 1.000 millones de euros. El Cabildo tiene 1.000 millones de euros de presupuesto. Los ayuntamientos tenemos unos presupuestos mínimos. Por lo tanto, en 30 millones de euros estamos, por encima de los 30 un poquito. Entonces, esta cifra y el espectáculo de Cabildo, 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros en presupuesto consolidado. Es decir, que tiene dinero que no va a ser capaz de gastar. Entonces, ante no la solidaridad, sino la responsabilidad. Si tú ves que tu hermano menor tiene un problema, lo primero que deberías de hacer es ayudarle, no culparlo, no señalarlo con el dedo, no atacarlo, no ir enseguida a tu padre a decirle, mira, resulta que mi hermano tiene un problema. Intentarás ayudarle, ir de la mano con él
a tu padre, a tu madre y decirle, tenemos este problema. Y es lo que yo creo que debió haber hecho el Cabildo con el saneamiento, por ejemplo. ¿Y no lo ha hecho con sus 31 hijos? No lo ha hecho, casi con ninguno. ¿Con algunos sí? Bueno, incluso me atrevo a decir que a veces, incluso con sus socios electorales o sus miembros de la misma formación, incluso también les ha faltado en esta situación, ¿no? Yo entendía que siendo nuestros padres los ciudadanos, siendo el hermano mayor el Cabildo y el hermano pequeño el Ayuntamiento, en situaciones tan graves como el saneamiento, debió habernos cogido por la mano, ir a nuestros padres, que son los ciudadanos, y decirles, señores, es verdad, hay un problema. Y mi hermano, el pequeño, no ha podido afrontar esta situación porque no tiene recursos económicos suficientes. Por lo tanto, para eso estoy yo, para ayudarle. Y por lo tanto, aquí vamos a estar indistintamente del color político que gobierne en cada municipio y vamos a solucionar el problema. No, no, no. Lo que ha hecho es sacar una estadística y posicionar a todos los ayuntamientos de Tenerife en función del grado de culpabilidad y señalarlos con el dedo. A mí me parece que eso es una absoluta irresponsabilidad. Bueno, esto es con el saneamiento, podríamos hablar de la dependencia. Lo que está sucediendo con la dependencia en nuestra tierra es otro abandono absoluto a los ayuntamientos. No tenemos competencias en esto, pero quien viene a tocar la puerta de las alcaldías son los vecinos, los que viven en tu pueblo y los que vienen preocupados porque tienen algún familiar dependiente en su casa al cual no saben cómo atender. Primero porque no tienen la formación suficiente para ello. Tú imagínate que yo, que ni Dios lo quiera, tenga que atender a algún familiar dependiente. Yo no sabría cómo moverlo, cómo bañarlo, cómo atenderle. Luego no tienen los recursos económicos suficientes. Y por lo tanto, cuando tocamos ante el Cabildo para esa línea, nos encontramos con que también nos dejan solos, ¿no? Ah, hay lista de espera, no hay suficientes recursos, no sabemos qué hacer. Yo creo que estas son dos asignaturas muy pendientes, podríamos hablar largo y tendido, que ha tenido con los Ralejos, pero también con otros muchos lugares. Lo que ha sucedido con TICSA, y esto se lo he dicho al presidente del Cabildo personalmente, le he dicho, Carlos, si lo hubieses hecho adrede, no lo hubieses hecho tan mal, de verdad. Si él se lo hubiese planteado hacerlo mal, no lo hubiese hecho tan mal. ¿Sabes lo que sucede? Que cuando tú vives en el uso de la razón absoluta, nunca aceptarás un error. Y es lo que le sucede hoy en día al Cabildo. Ellos viven en la absoluta verdad. Y eso no puede ser. Entonces, han hecho una encuesta, han trabajado, dicen, con un plan específico, que la gente se irá adaptando. No es posible que una persona que viva en Hico del Alto para ir al puerto de la Cruz tenga que coger 3 guaguas. Porque tú y yo lo podemos hacer, que gracias a Dios tenemos salud, somos jóvenes. Pero ¿y una persona de 80 años? Una persona, con todos mis respetos, que haya tenido una infancia, una vida, que no haya podido tener esa educación para poder entender lo que es cancelar un ticket 3 veces. Por Dios. Esto no puede ser. Pero eso es un ejemplo solo, el que acabo de poner. Porque si hablamos de la 108 o de la 106, que viene desde la Isla Baja, el otro día vi a través de un medio de comunicación una foto, creo que fue de la 108. 1 hora y media se tardó para llegar. Pero aparte parecía Latinoamérica. Venían como sardinas en lata. ¿Y por qué no puedo ir a La Habana? Sí. Entonces yo digo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces yo le he pedido en privado que rectifique, que vuelva otra vez al estado original. Que no era el mejor, pero no era tan malo. Y que entonces, de forma detallada, concienzuda, pueda plantearse una modificación del TICSA, pero no como se ha hecho hasta el momento. Pero también tiene que ser mejor, no peor. Claro. Yo creo que hay un error. Ellos, cada vez que piensan en TICSA, se les dibuja el símbolo del dólar en la pupila, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que lo ven todos en resultados económicos. Cuando uno está en la administración, tiene que tener claro que hay servicios que uno presta que no son rentables económicamente. ¿El alumbrado público es rentable? ¿La limpieza de la vía pública es rentable? ¿Cambiar una acera es rentable? Y esos son servicios que uno tiene que prestar desde la administración. Cosa distinta es que la recogida de residuos es una tasa, no puede tener pérdidas. El agua, el suministro de agua potable es una tasa, no puede tener pérdidas por ley. El IBI, la contribución, es un recurso que te ayuda a cubrir el alumbrado público, el cambio de acera, etcétera, etcétera. Pero esa misma visión
tiene del alumbrado público o de la limpieza de la calle tiene que ser con TICSA. Sabemos que es un servicio obligatorio, deficitario económicamente. Y para eso estamos las administraciones, más una administración, insisto, con un presupuesto en torno a los 1.000 millones de euros. Por lo tanto, estamos en un momento en el que el error, desde mi punto de vista, es que nace haciéndose un estudio económico. Mientras se siga viendo a TICSA como una empresa que económicamente tiene que ser rentable, nunca se prestará un servicio como el que merece o necesita la isla de Tenerife. Mira, hablar de López es hablar de un amigo, con lo cual es sencillo, porque al fin y al cabo le conozco personalmente, conozco su trayectoria, conozco de dónde viene, conozco cuáles han sido sus pros y sus contras, cuando se desesperó en determinado momento, y me sonrío porque si él ve la entrevista se sonreirá también, porque sabe que la juventud le llevó en determinado momento a ese ímpetu de querer llegar con muchas prisas, y sin embargo yo le puse freno. Además, digo yo, aunque esté mal hablar en primera persona, porque fui yo, me tocó en ese momento como secretario insular hablar con él y decirle: no es tu momento, confía en mí, confía en mí, créeme que yo creo en ti, yo creo que eres un hombre con una valía importantísima, eres el futuro del Partido Popular en Tenerife, te lo estoy diciendo yo, que soy el presidente insular. No hay nada que me satisfaga más en esta vida que mirar para detrás y ver que hay equipo, personas preparadas para sustituirme. Y yo creo que López acabará siendo el presidente insular del Partido Popular. Y yo creo que López va a ser el referente del Partido Popular en Tenerife. Y yo creo que López tiene una oportunidad de oro. Y voy a decir otra cosa, creo que la ciudadanía de esta isla tiene una oportunidad de oro con López, apoyándole para que pueda ser el presidente del Cabildo. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha mamado de pequeño la política, que viene de nuevas generaciones, que conoce perfectamente cuáles son los pros y los contras, que sabe y conoce cuáles son los intereses de esta isla, que viene de no cualquier municipio, viene de Puerto de la Cruz, una ciudad turística por excelencia de España. Conoce perfectamente el turismo. Y el turismo para Tenerife en particular y para Canarias en general es muy importante. Por lo tanto, yo creo que tiene muchos valores. Ha experimentado una madurez importantísima, políticamente hablando, el resto ya la traía consigo, tiene una formación exquisita. Y por lo tanto, creo que desde mi punto de vista tiene todos los valores necesarios para llegar a ser ese hombre referente, ese hombre importante y quién necesita Tenerife en estos momentos. Y lo digo muy objetivamente. Yo podría recortar mi intervención y haber hablado pues dos cositas, quedar bien y ya está. Lo estoy diciendo con el corazón y lo estoy diciendo muy objetivamente. Lo estoy diciendo porque yo siempre he pensado en una cosa. Yo estoy en política porque quiero lo mejor para los míos. Y véanlo como algo absolutamente personal o algo que sea poco solidario, ¿vale? Vamos a decir que Manolo ahora está pensando en sí mismo y en los suyos. Entonces, para que los míos estén bien, yo quiero que estén los mejores. Para que los míos estén bien, quiero poner en manos de la política futura a los mejores. Y yo creo que López hoy, aquí en esta isla, es el mejor. Bueno, tenemos a Antonio en la Huencha, que es un hombre que desde mi punto de vista ha demostrado su capacidad de forma compleja porque ha gobernado en minoría y creo que está en la parrilla de salida para conseguir mayoría absoluta. López Afonso, acabo de hablar de él extendidamente y creo que el Puerto de la Cruz ha salido de ese letargo y de ese problema económico en el que vivía porque ellos, digo todo su equipo y él a la cabeza, ha sido capaz de encauzar una situación de futuro que peligraba la existencia, escúchenme lo que digo, peligraba la existencia del Puerto de la Cruz. Por lo tanto, creo que han sido capaces de meter en cintura a un municipio nada sencillo. Luisa Castro es mi alcaldesa preferida, siempre lo he dicho, es una mujer con un ímpetu increíble. Tiene una inteligencia emocional única y ha demostrado que es capaz de colocar a Güímar, un municipio que era un municipio más de la isla, en un lugar de cabeza de lanza. Por lo tanto, es una mujer con un futuro también importantísimo, no solo en Güímar, sino dentro de esta formación. Emilio es un hombre que va mucho más lento que los demás. Yo siempre digo, Emilio, eres de gasoil.
¿no? Porque a él le gusta lento pero seguro. Y esto le ha llevado a tener uno de los municipios con menor nivel de desempleo de toda Canarias. Esto es muy importante, ¿eh? Porque muchos dirán, no, claro, con el nivel de hoteles que tiene, bueno, y Arona ya deje, claro, porque no están en esos mismos niveles. Por lo tanto, a mí la buena letra de Emilio me ha llamado curiosamente la atención y yo me quito el sombrero ante el trabajo que se está desarrollando en Santiago del Teide. Creo que son cuatro personas que van a revalidar su alcaldía. Yo, como presidente insular, estoy absolutamente tranquilo en el trabajo que han hecho y en los resultados que puedan obtener. Aquí hay cosas que uno tiene que tener clara en política. Primero, la política tiene fecha de caducidad, con lo cual no te puedes poner nervioso porque crees que cada vez que vienen unas elecciones ese es el momento de la fecha de caducidad. Y esos nervios son malos consejeros. Segundo, uno hace un trabajo. A mí cuando me dicen, ¿ya estás en campaña? Yo, si llevo en campaña desde el día después de las elecciones. Yo no ceso, yo no paro desde el minuto después de las elecciones. ¿Por qué? Porque este es mi trabajo y es para lo que estoy. Yo no tiro del freno a mano al principio y luego voy bajándolo con el paso del tiempo. Yo empiezo a un ritmo y ese ritmo es el que tal. Por lo tanto, yo confío en el trabajo hecho. Y tercero, yo nunca vendo la piel del oso antes de cazarlo. Es decir, yo soy de los que tiene los pies en el suelo, de los que le gusta la prudencia, de los que le gusta siempre darlo todo hasta el último segundo y ahí me van a encontrar siempre. Por lo tanto, si revalidamos esta mayoría absoluta, va a ser por el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo y la confianza que nos pueden depositar los relejeros y las relejeras. Bueno, es sumamente complicado, lo acabas de decir, porque luego si hablas del horno como tal, ellos... es decir, porque si hablo de relejo alto puedo englobar hasta el Mocán, el horno, las Toscas, Camino Nuevo, en definitiva, hablar del municipio es complicado. Pero podemos decir que este municipio que está segmentado entre Codel Alto, Palo Blanco, La Ferruja, Las Llanadas, La Cruz Santa, la zona de relejo alto y englobo ahí a toda la parte, como dije anteriormente, de las Toscas hasta el Mocán, la zona de relejo bajo que nos puede llegar hasta el Tanque Arriba, San Vicente, Tigaiga, todo ese entorno, la zona de Toscal Longuera, que es una zona de las más pobladas, San Agustín con todo el entorno de la carrera, el jardín, Cascabela, es decir, toda esa zona, Puerto Franco, y luego pues nos queda la montaña, ¿no? La zona que podemos englobar ahí, bueno, metemos o no la Zamora, pero nos queda pues casi toda la parte del municipio con la Cartaya dentro de lo que es la Cruz Santa definido dentro de esos barrios. Es verdad que tenemos distritos, que está dividido por distritos, pero hay muchos que les gusta también sentirse con personalidad propia. Y les entiendo, porque a veces cuando uno entra en debate, por ejemplo, ley electoral canaria, ¿no? Y me dicen, es que X isla, no voy a nombrar ninguna, tiene cuatro diputados. Digo, pero si en la Avenida de Canarias viven más que en esa isla. ¿Cómo puede tener cuatro diputados? ¿Cómo puede ser que en esta reforma de la ley electoral no hemos hecho un equilibrio? Bueno, pues yo entiendo que quieran tener personalidad propia, pues el horno, que tiene una población importantísima, o que la quiera tener las Toscas o el Mocán, porque al fin y al cabo hay un nivel importante. Los Ralejos tiene una población en torno a los 37.000 habitantes. Si le sumáramos todos aquellos que en el Toscal Longuera siguen empadronados en el puerto de la Cruz, y sonrío porque conozco casos particulares, subiríamos un poquito más. Pero bueno, estamos en torno a esos 37.000. Bueno, yo en estos momentos no voy a hacer ningún mensaje de llamamiento a un apoyo personal. Creo que, y sigo insistiendo en que mi mayor deseo es que el trabajo hecho sirva como aval, que el trabajo hecho sea un trabajo que satisfaga a la mayoría de los ciudadanos de este municipio. Sé que habrán muchos que estén cabreados conmigo. Ahora, nadie puede estar cabreado conmigo porque le haya mentido. Yo tengo una teoría, y la teoría es que prefiero que usted salga a la calle de mi despacho pensando que no soy el mejor, pero que dentro de dos meses llegue a la conclusión de que al menos no le mentí y que nos podamos saludar. Para mí mi mayor regalo es un saludo y mi mayor castigo es que me retiren ese saludo. Por lo tanto, yo sigo insistiendo en lo mismo. Estoy a la entera disposición de todos.
espero y deseo, ese es mi mayor deseo, que el trabajo que hemos ejecutado durante estos últimos 4 años sea un aval suficiente para que usted se sienta orgulloso del municipio, orgulloso del lugar donde vive o orgulloso del lugar en el que trabaja.